Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer un experimento muy interesante y vamos a probar cómo es jugar Fortnite en Windows 11. Para que vean, aquí tenemos el nuevo Windows 11 ya instalado en la PC de pruebas. Es el Windows 11 con versión español. ¿Ya? Aquí entramos a sistema para que ustedes vean qué versión tengo, ¿no? Bueno, aquí ya está y vamos a hacer un pequeño zoom. Bueno, la PC de pruebas ya la conocen, es el i5-11400 con 8 GB de RAM. Aquí tenemos la versión del sistema operativo, que es Windows 11 Home, en su versión en español. La última que ha salido, y la quise probar para ustedes. Muy bien, perfecto. Aquí cerramos esto. Y ahora vamos a entrar al administrador de tareas, para poder ver a detalle qué es lo que tiene nuestra computadora, ¿no? Aquí hacemos un pequeño zoom. Aquí vemos, bueno, nuevamente el procesador, para que esté bien claro, es el i5-11400, con los 8 GB de memoria RAM. En single channel a 3600 MHz y nuestra queridísima GPU UHD Graphics 730, ¿no? Es la integrada de Intel en la 11ª generación del procesador. Y la procesador es de 11ª generación. Perfecto, cerramos esto y para que estén seguros de que es Windows 11, entramos a ejecutar y colocamos WinBear. Y aquí vemos que es Windows 11. Ahí está. Es Windows 11 en su última versión, ¿no? La .65. Y bien, chicos, ahora sí, vámonos a Fortnite. Como administrador, obviamente. Aunque sí. Ah, me olvidaba un detalle, ¿no? Aquí hay que activar el Aftermarket para ver los FPS en pantalla. ¿Listo? Como administrador, siempre. Muy bien, vamos a probar cómo es el rendimiento de Windows 11 con Fortnite utilizando la integrada, chicos. Solo la integrada. A ver, vamos a ver cómo nos va. A ver, por ahí está cargando. 90 cuadros, 180 cuadros, 390 cuadros miércoles. Bueno, sería, si se fuese verdad, sería genial, ¿no? Ahí sigue cargando. Listo, ya estamos aquí. Vamos a ver las características, cómo está configurado. Está en 720p. Aquí está resolución 3D a 90. En modo rendimiento, ojo. Todo en bajo. Y listo, vamos a jugar. Vamos a ver qué tal. Bueno, aquí vemos que en el lobby tenemos 78 cuadros, 90 cuadros. Un poquito que hay unos bajones, sube y baja los cuadros. Ya podemos ver que la RAM está en 6400, la VRAM. Está tomando la gráfica integrada de 1800. Prácticamente estamos ocupando los 8 GB. Vamos a ver si en el juego es cómo se desempeña. Bueno, ya estamos aquí en el bus. Igual, 90 cuadros. 80 cuadros. Nada mal. Bueno, vamos a bajar aquí. Listo. Perfecto. Vamos a bajar. Y aquí estamos, ¿no? Estamos bajando. Estamos bajando aquí perfectamente. Vamos a ver, 80 cuadros, 24, que es un bajón, un sazo de 60 cuadros. Bueno, aquí estamos. Planeando 20 cuadros, ouch, eso sí olvido. Esos bajones están terribles, chicos. 60, uy, ahí hubo un pequeño tutirín. Vamos bajando por aquí. ¡Ah, miércoles! ¡Oh, este tutirín está terrible! Vamos por acá, vamos por acá. No hay nadie. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! Bueno, ya bajamos. Bueno, aquí en el juego vamos a ver si se estabiliza, ¿no? El rendimiento, vamos a ver. 90 cuadros. ¡Ah! ¡Mierda! Esos stuttering están bien jodidos. Hay que diferenciar, chicos, entre stuttering y bajones. Los bajones son los bajones de FPS, como ya lo sabemos. El stuttering es el congelamiento. ¿A qué se debe eso? Es porque justamente tenemos solamente 8 GB de memoria RAM. Y hay que entender de que estamos jugando Fortnite y a la vez hay un Windows 11 detrás. Entonces la RAM está al límite. Bueno, aquí me voy a un poquito de botiquín para recuperarme. Ah, miércoles, esos stuttering son terribles. Ah, esos bajones también. Malazo, malazo. Hasta el momento de la experiencia está un poco mal, pero vamos a ver, coger esta armita. A ver, ya está. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué tal. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Alguien ahí! ¡No! ¡Sal, sal, 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 chico! ¡Sal de tu escondite, basura! ¡No, vamos, vamos! Por aquí. Vamos con esos 8 poderosos GB de RAM, vamos a ver. Y la poderosísima UHD 730, a ver. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Déjame, déjame, escudo, 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 papá. Muy bien, otro más, va a asegurar.
y me llevo esta ermita, ¿no? La anterior que tengo lo cambio por esta. Que esta de acá puede ser también. No, sí. Ah, mierda. Vamos, muchachos. 100 cuadros. Oh, la estatutaria está terrible, chicos. Que ya estamos, miren, la RAM 6400 y la VRAM 2400. Hemos sobrepasado los 8 GB. Por eso ven muchos estúteres. Estamos al límite con la RAM, chicos. 80 cuadros. Vamos por acá. Ok, acá. Manzanita. No. Vamos arriba. Por acá, qué cosa. ¡Ah! ¡Mierda! Hacemos esto. Este vamos a ponerlo aquí. Y este cojo. Ya, vamos. La tormenta, vamos, chicos. ¡Mierda! Vamos, mátalo. Esto ya sigue vivo. Mátalo. Muere, basura. ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Muere. Ya está. Listo. Muere tú también. Uy, chicos. Cargar, estamos en tormenta. Espérate, termita. Me lo voy a cambiar porque no me gusta estar ahí. Y ahí, este de acá, le cambio por este también, que no me gusta. No me preocupa. Ya, vamos, tranquilo, chicos, todo está fríamente calculado. Sí llego. Aparte, tengo ahí mis curitas. Sí llego. 90 cuadros, 80 cuadros. Nada mal, pero igual estamos. Hemos pasado los 8 GB de RAM. 6.5 GB de RAM y en VRAM 2.4. Vamos por acá. ¡Mierda! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! ¡Maldito! ¡Déjame llegar! ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡Estoy grabando un video! ¡A la mierda! Ya fue, chicos. Ya fue. Perdimos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer la prueba con 16 GB de memoria RAM. Para eso vamos a estar aquí a nuestra de tareas. Vamos al rendimiento y aquí vemos, aquí en memoria RAM tenemos 16 GB esta vez. Y tenemos ahora aprovechar el Dual Channel. Y la gráfica es de 730, el procesador es el mismo, 11400. Y 5, 11400. Y listo, entramos a Fortnite. Y vamos a ver qué tal nos va. Aumentará el rendimiento, se estabilizará los FPS. Ya no habrá stuttering, esos malditos stuttering que no me dejaban jugar. Vamos a ver a continuación, chicos, a ver qué tal nos va con 16 GB de memoria RAM en Windows 11 jugando Fortnite. A ver. Espera un ratito. Eso está grabado en tiempo real, así para que vean de que realmente estamos en Windows 11. Esperamos un momento. Está cargando. Ya. Tampoco. Está iniciando. Y vamos a ver, chicos, si realmente los 16 GB ayuda bastante. Entramos a configuración y aquí vemos en ajustes, pantalla completa 720p, resolución 3D al 90% y modo rendimiento. Y listo, vamos a jugar. Aquí en el lobby podemos ver que estamos en 70 cuadros, 100 cuadros, como que se está estabilizando, ¿no? La memoria RAM, chicos, miren, 9 GB, miércoles, y en la VRAM 2.3. Bueno, ya estamos aquí en el bus, vamos aquí a marcar un lobby y vamos a bajar. Listo. Aquí vamos a bajar. Han bajado 80 cuadros, 90 cuadros, no está nada mal. Pero la RAM ya se fue a los 10 GB, chicos. 10 GB. Y la integrada, la VRAM, está a 2.7. Pero, cosa curiosa, chicos, ya no hay el stuttering. ¿Ven? Ah, bueno, sí hay, pero es pequeñísimo, ¿no? Como que estuvieran cargando las texturas y se demora un poquito. Pero a diferencia de los 8 GB de la prueba anterior, es otra cosa, ¿eh? Yo lo veo muy diferente. 60 cuadros, 30 cuadros. Lo que sí me impresiona es la RAM. 11 GB. Literal. O sea, consume bastante Windows 11. Este, bajamos. Aquí está en la cajita. Munición. Vamos por acá. Acá hay una armita. Más munición. Yo lo siento más fluido, chicos. ¿Ustedes cómo lo ven? 100 cuadros, 120, 140. Ya, aquí vamos a una escena más adelante. Por aquí. ¿Cómo lo ven, chicos? Fluido, ¿no? Yo así lo noto. O sea, el stuttering desapareció totalmente.
parece que tener 16 GB de RAM ayuda bastante a al video integrado, ¿no? Creo que la recomendación es clara, chicos. Si vamos a utilizar un procesador con video integrado, sí o sí tenemos que tener mínimo 16 GB para que el juego vaya fluido. Porque 8 GB hoy en día ya se queda bastante corto. Estamos en 90 cuadros, 100 cuadros. Los stuttering desaparecieron totalmente. Hay bajones de FPS, ¿no? Obviamente porque tenemos la integrada, pero ya ese stuttering ya no existe porque ya tenemos más RAM, chicos. Aquí un botiquín para llevármelo. Esto no lo quiero. Esto ya. Listo, vamos. Por acá. Mierda, aquí me dispara. 100 pasos. Vamos por acá, vamos por acá, por acá. Tu mierda. ¡Ey! 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 ¡Ah! Con la escopeta soy malazo, chicos. ¡Ah! ¡Ah, mierda! Yo prefiero fusil. Tengo más puntería. A ver. Muere, amiguito, lo lamento. Listo. Muy bien, chicos, en conclusión, hoy en día es muy importante usar ya 16 GB de memoria RAM. Y más si estamos utilizando el video integrado de nuestros procesadores, ya que de eso depende el rendimiento en los juegos. Como en este caso estamos viendo que en Fortnite, jugar con 8 GB de memoria RAM y con el video integrado es bastante difícil, ya que nos da unos tirones terribles. Y con los stuttering que también no nos dejan jugar. Por eso, chicos, es una parte muy importante la memoria RAM que tienen que actualizarla en su computadora. Si es posible, actualizan. Como dice la frase, mientras más vale que sobre que falte, ¿no? Bueno, vamos a eliminar a este enemigo, que es un bot, ¿ya? Porque mi equipo se fue, me dejó, me abandonó, me dejó solo contra el mundo. Así que, chicos, si les gustó el video, por favor, no olviden dejar su grandísimo like y comentar qué les pareció el video y si les ayudó bastante. Estoy preparando más videos similares a este, con distintos juegos que a todos nos gustan. Así que, chicos, se viene más videos, más contenido en Rolotech. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.